Amiguillos, buena de la red. ¿Qué hacemos, chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal. Bueno, y en esta ocasión la verdad que traigo un unboxing bastante imponente, aunque ya lo estaréis leyendo en el título del vídeo, pero bueno. Fijaos lo que voy a enseñar por aquí. Mira, es que si lo pongo así, me tapa a mí. O sea, flipas. Aquí tenéis la edición coleccionista de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, este relanzamiento que hicieron en Switch. Una edición que no pude comprar, pero que gracias al señor Cero, al cual estoy súper agradecido, le sobraba una de estas ediciones y me la cedió, me la vendió a mí. Con lo cual, de lujo, de lujísimo. Estoy encantado de poder tener este pedazo de mazacote. Así que nada, vamos a proceder a abrirlo despacito y poquito a poco. No tengo prisa, tampoco me lo quiero cargar. Dadme un segundito, que le voy a meter aquí así. Vale, parece que se abre más o menos fácil. Hay gente que me dirá, no abras eso, tal, Pascual, no sé qué, en fin. Básicamente lo abro porque es la única manera en la que voy a tocar el juego. Chicos, no me voy a comprar el juego de nuevo en otra edición por no abrir esta. Ahí tenéis el plástico, fuera. Vale, esto se quita, aunque luego se lo dejaré puesto, claro. Aquí tenéis el cartoncito, lo voy a dejar aquí a un lado, porque esta edición es tocha. Vamos a abrir la caja, que se abre así. Ahí está abierto, ahí lo tenéis. Vamos a dejarlo por aquí por un lado. Vale, estoy viendo cositas aquí. Hostia, pues viene bien preparadito y bien bonito, como podéis ver, el juego y la steelbook. Vamos a ver la steelbook primero. Que de hecho es mi primera steelbook de Switch, Xenoblade. A ver, vale, viene aquí un código, aunque viene tapado, que esto me imagino que será para la banda sonora y demás. Vale, a ver, dame un segundo. Sí, viene aquí el código, pero viene tapado por un rasca. Así que nada, lo dejamos aquí de momento. Bueno, antes de nada, un segundo, os voy a enseñar la steelbook por dentro, chicos. Bastante bonita, la verdad. Es un juego que siempre he querido tener, pero que la versión original de Wii es un juego que cada día vale más caro y que no creo que llegue a conseguir. Y por eso aproveché esta edición. Vamos, quería el juego como tal, pero ya que estaba esta edición, pues me vino de lujo, la verdad. Y gracias al señor Cero he podido conseguirla. Aquí tenemos el jueguecito, chicos. Ahora lo abriremos. Voy a dejarlo aquí un segundo. Vale, tenemos esto, un vinilo, me parece impresionante que incluya un vinilo aquí. Te viene aquí incluso los títulos de las canciones que incluye, y por aquí por la parte de adelante. Lo que no sé si abrir el vinilo, no sé si abrirlo porque obviamente no tengo y no voy a poder escucharlo ni nada de eso, pero no sé qué hacer. Vale, tenemos por aquí también un póster, pues está muy bien. A ver, así, ahí lo podéis ver, gente. Aquí tapado yo, aparezco escondido. Vale, lo que me gusta de este póster es el material. Oye, es un papel muy, muy extraño. No es el típico papel que estamos acostumbrados de todos los pósters, ¿no? Y tiene que venir algo más, si no me equivoco. Vamos a ver, un segundo. Madre mía, cartones y cosas por todos lados. Vale, y tenemos este pedazo de libro de arte. Bueno, se llama Definitive Works, pero yo lo llamo libro de arte. Aquí vienen un montón de bocetos, en fin, vienen diseños del juego, me imagino que vendrán enemigos, armamento, efectivamente, por aquí se ve más o menos. No lo voy a enseñar entero, chicos, ya no solo por el pedazo de tocho que es, que me ocuparía un vídeo de una hora, sino más bien por el tema spoilers. Tampoco quiero verme todo el libro y spoilearme demasiado. Así que nada, aquí lo tenéis. ¿Algo más viene por aquí? No, no tiene pinta, no. Pues nada, vamos a guardar el librito aquí en su sitio. Así, está guapísimo este libro, la verdad. Ahí está, bien guardadito. A ver, ¿abrimos el vinilo? Venga, vamos a abrir el vinilo. Ve, quiero ver cómo es el disco. No sé, me llama la atención de verlo.
más que nada. A ver, un segundo, esto se va a abrir, vamos, que sí se va a abrir. No te hagas de rogar, por favores. Por favores, no le quiero dar con el cúter por si acaso me lo esparramo, pero oye, que parece ser que no me va a quedar más remedio. Si le hiciera un pequeño corte, un segundito, ¿dónde he dejado el cúter? ¡Ay, la virgen! ¿Te puedes creer que no sé? Ah, está aquí detrás, joder. ¡Ea! Está aquí detrás de la pedazo de caja. A ver, le voy a dar un tajecillo así. Ahí, para que me haga un agujerito. Ahí. Vale. Total, como va a estar dentro de su caja, tampoco creo que pase nada por tenerlo desprecintado. No sé. Vale, ahí lo tenemos. Y a ver, ¿dónde está el discazo? ¡El discazo! A ver. ¡Hostias! Nunca he tenido un vinilo. Nunca. ¡Joder! A ver. Flipa, chaval. Es que esto es... ¡Hostias! ¡Cómo mola esto, ¿no? ¡Hala! ¡Flipas! ¡Mira! ¡Qué cosa más bonita, eh! ¡Espectacular! O sea, me encanta. ¡Me encanta! Vale, vamos a guardarlo en su sitio de nuevo. Así vamos a conservarlo lo mejor posible. Ahí está, guardadito y a su cajita. Vamos a proceder a abrir el jueguecito, chicos. Es un juego que ya digo que siempre me ha llamado mucho la atención, pero que la versión de Wii no creo que pueda conseguirla. Y ahora que ha salido esta, pues me viene de lujo porque siempre he querido hacerme con él para darle un vicio y ver qué tal está. Vale, esto por ahí. Y esto por ahí también fuera. Vale, y nos viene aquí, ¿esto qué es? Un segundo. Bueno, pues movidas. Movidas de, me imagino que de precaución y demás. Y nada, y aquí tenemos jueguecito y cartuchín. Ahí lo tenéis, chicos. Pues nada, la verdad que ya digo, muy contento con esta comprita. Aquí tenemos la Steelbook, guapísima. La verdad que es muy bonita. Quieta ahí. Vale. Y nada, pues bueno, me he quedado con esto en la mano. Ay, de verdad, ¿eh? Ay, de verdad. Ahí. Y nada más, pues hasta aquí el unboxing de esta edición coleccionista de Xenoblade. Sé que hago los unboxings muy rápido, pero es la manera que tengo de hacerlos. Yo los hago así, la verdad. ¿Por qué me voy a extender enseñando más cosas que no hay? O sea, yo creo que esto ya lo he enseñado bastante bien. Que luego hay gente que me dice... Enseña bien las cosas, que no las enseñas bien, que no sé qué, no sé de qué otra forma podría enseñarlo, pero bueno. Y nada, si habéis jugado al juego, sabéis algo de él, pues si me ponéis algo en los comentarios por ahí, qué os ha parecido y tal, pues estaría muy bien, pero eso sí, sin spoilers, por favor. Y nada, después de este vídeo intentaré traeros un capitulillo más de Daimer 1998, que sabéis que lo tenemos ya casi terminado. Y nada, pues a disfrutarlo, no queda otra que disfrutarlo. Así que nada más, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda muchísimo, de verdad que sí. Y nada más, por cierto, dejaré mi canal de Twitch abajo en la descripción, siempre lo digo, por si queréis pasaros por allí para cuando estemos en directo echándonos unas partidillas. Pues nos podemos ver por ahí, tener unas charlitas interesantes, hay veces que hablamos de cosas que no son juegos, etcétera. Nada más, chicos, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.